muchachos. Gracias. Buenos días, qué gusto saludarlos. Arrancamos con El Salvador y qué programa. 30 de diciembre del 2019. Prácticamente le estamos dando la bienvenida al 2020. ¡Qué rico suena esto! ¡Sonar hechicera! Nosotros, porque estamos celebrando aquí a lo grande en ese lunes 30. Y bueno, chicos, quiero darle la bienvenida a ustedes porque ustedes abrieron este gran programón para este día que tenemos. La Sonora Hechicera. Yo sé que ya va a empezar a tocar las campanas. Ya van a empezar a hacer tinto. Y yo no sé, Georgina, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya ves, Georgina, yo te dije. Miren, solo podemos decir buenos días, Sonora Hechicera. Estas mujeres se ven, por favor, adelante, que se ven ultra, mega, hiper galácticas. Yo no sé, miren, por favor, esa belleza. ¡Guau! 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 Ustedes ni se preocupen, porque nadie los va a ver después de verla a ellas, así que todo está bien. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¡Feliz año! Desde el 2018 estamos celebrando ese abrazo junto a Henry Urbina porque le encantan los brazos de las chicas de la Sonora Hechicera. Entonces, al fin se te hizo, Henry Urbina. Al fin se te hizo. ¡Le encantan los abrazos de las Sonoras! ¡Feliz año! ¡Hay que celebrar, hombre! ¡Ey, qué gustazo que estén con nosotros, de verdad, muchachos! ¡Vénganse para acá, hombre! Estimado, qué gusto que se vengan a celebrar 30 de diciembre. Prácticamente se nos fue el año. Sí, correcto. Mirá, contentos también de podernos haber levantado de este fin de semana pesado. Pero estamos agradecidos con Dios por este año de éxitos que nos ha regalado, de verdad. A todo el público por el apoyo. Queremos agradecerles porque nos han demostrado durante todo este 2019 que Sonora Hechicera ya es un grupo para la gente. Meta cumplida o propósito cumplido de la Sonora Hechicera en este 2019. Pues tenemos muchos, ¿verdad? Como agrupación nos trazamos objetivos y vamos luchando por ellos, ¿verdad? Y hemos logrado muchísimo. Lo principal quizás es seguir en el gusto de la gente y no ser solo una agrupación de un par de años, ¿verdad? Estuvimos en noviembre celebrando el 5º aniversario de Sonora Hechicera y pues lo disfrutamos a lo grande. Pudimos ver reflejada el apoyo de la gente en diferentes actuaciones que tuvimos y creo que esa es la mayor satisfacción del artista, ver ser bien recibido. Tenemos ahí un montón de mensajes de donde siempre están pendientes de nosotros. Entonces, para nosotros creo que esas son de las metas más importantes, seguir en el gusto del público salvadoreño. Perfecto, muchachos. ¡Sonora Hechicera! Miren, y es que amamos tenerlos acá. De verdad que gracias. No podíamos despedir este año sin ustedes. Gracias. Aparte que son parte ya de la familia, son parte de nuestra casa. También hay muchas personas que les encanta celebrar este año nuevo con buena música. ¿Cómo podemos encontrar su música? O, por ejemplo, ya se vienen en enero alguna fiestecilla, porque como estuvo tan saturado noviembre, diciembre, tal vez o no había cupo o muchas empresas no pudieron hacer su celebración en diciembre y las hacen en enero. ¿Cómo los contratamos? Pero ¿dónde contratamos? Porque yo, por ejemplo, aparte de escuchar en la Sonora Buena Música 104.5 para reventar el año viejo. Despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Eso. Queremos escuchar su música. ¿Cómo? ¡Feliz año! Solamente.
Ajá. Bueno, para comenzar, agradecer a todas las personas que han confiado en el trabajo de Sonora Hechicera. Muchísimas gracias. Y claro, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Sonora Hechicera. También en los números de teléfono al 7101-4710 para cualquier contratación. Gigi. Claro, ahí está apareciendo. Y toda la música la pueden pedir a las diferentes radios, en especial la Radio Sonora. Por supuesto. Donde tenemos ahí pegados ya todos nuestros éxitos desde el 2015 que comenzamos. De verdad que tenemos un montón de éxitos que, gracias al apoyo de la gente, han ido para adelante siempre. Perfecto. Miren. Y es un gusto que estén con nosotros. Durante todo el programa se van a quedar y hoy queremos otra para seguir bailando. ¿Nos regalan una más? Claro que sí, se viene lo que estrenamos en Navidad. Se viene algo sabroso en la tremenda voz de Elvia la Hechicera. ¡Perfecto! ¡Nos quedamos con la Sonora Hechicera! Siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color.
teníamos las tradiciones navideñas, otra tradición que a mí me encanta y me fascina son los regalos. Hay quienes esperan a las 12, a medianoche, para abrir los regalos de Navidad. Sí, pero mira, es una tradición bien bonita. Pero eso es como bien peculiar del 24. Pero el 31, en fin de año, es la tradición de las 12 uvas. ¿Te comes las 12 uvas exactamente a las 12? Dicen que te tienes que comer 12 y es una por cada mes del año, para que tengas prosperidad, para que tengas salud, para que tengas dinero. Así que ahora la voy a invitar a que seleccionen sus 12 uvas, por favor, y para que se la comen. Aquí, no, Georgina. Mira, para deshacer del problema de la uva chiquita. Suyos. Ese dice la más podrida y fea, fíjate. Dejo la más podrida, Ana. Ana Yancy dice. Vaya, mira. Ana Yancy. Uno, dos. Me voy a comer enero, que va a ser un mes bueno. Sí, un mes bueno. Aquí está, ve. Un mes bueno va a ser. Enero. Se supone que los deseos son solo internos, o sea, que solo tú en la mente los decís, o se lo decías. No, yo lo voy a decir. Enero. Ajá, van diciéndolo, pues. Va, enero, quiero... No, amiga. Salud. No digas, no digas, porque si no, no se te va a cumplir. Son tradiciones y son... Por años... Niño, no, espérate. Por años no los he dicho y no se me han cumplido. Entonces, son 12 más. Uvas, es mucha azúcar. Qué mala suerte. Si nos viera la Sofi, nos va a regañar. Tranquila, ella nos dio permiso. Ah, entonces, ella espérate. El deseo que voy a pedir para febrero es que se me vaya la panza. Ah, pues el deseo para abril. Ah, bueno, me saltó. Ah, que se te vaya la panza. Sí, que yo creí que todo lo que comieras se te fuera la panza. Ah, no, pues sí, mi deseo. Marzo. No, este no me gusta, para marzo está podrida. Esta, marzo. Mira, si esta podrida te tocó, ni modo, te la tenés ya, que comer. Ya sé. No, pero es que vos me la pusiste. Ya claro sé. No. Mi deseo para enero es enseñarle a mi hijo a ir al baño. Sí, ya vamos por marzo, Georgina. Ya vamos por marzo. Te quedaste en el... Sí. Bueno, entonces en marzo lo voy a hacer, pues. Vale, hace marzo. Enseñarle a Isaac a ir al baño. Mientras tanto, pañales. No sé cómo... Mientras tanto, los pañales. Ajá. No sé cómo se hace. No, qué bárbaro. Gracias a todas las deseos mamás. En conjunto. Mira, deseos en conjunto. Porque Isaac aprende entonces a ir al baño. Marzo. Ay, hermano. Abril. Abril, te toca a vos. ¿Qué pedimos para abril? Vos pedís para... Para abril, ¿lo puedo pedir yo? Voy a pedir un pastel de Nutella, porque es mi cumpleaños. Entonces quiero un pastel de Nutella para abril. Y se van a ver beneficiados porque van a comer ustedes también. Ok, también. Va, se vale, va. Abril. Sí, ¿mayo? Sí, sí nos invita al cumpleaños porque nunca nos invitan nada, Lana. Que no diga nada. Mayo. Ya sabes cuál es mi palabra para vos. Viene la de mayo, oí la de mayo. Porque en el 2020, mayo, no, celebremos doblemente el Día de las Madres aquí en Ola. No, saca la uva, saca la uva. Sacala. Puede ser Paola Melgar. Escupí la uva. Puede ser Paola Melgar o la Rose. Ajá. Mira, el mes de mayo le deseo. Escuche bien, señora que está escuchando o viéndonos. Puede estar escuchando cocinando. Le deseo. Dos días, por lo menos un fin de semana a todas las mamás, para ellas, sin pensar en hijos ni en esposo. Y si no se tiene esposo, pues en nadie más que usted. Se vaya a hacer las manos, los pies, el cabello, se compre un vestido que usted siempre quiso y la pase bien. Está bien. Mira, y este mes que viene voy a agarrar tres uvas. No, espérate, vamos por mayo. No, ya terminó mayo. No, ya terminó mayo. No, por eso, mayo. Y ya vas por otro, vamos por junio. Vamos por junio, por eso. Mi cumple. Vaya, vamos por junio. Ajá. Vaya, no, pastel ya no, porque ya comimos en abril. Ajá. Junio, esa va a ser una dedicatoria. Tres uvas de un solo, para que vean. Esta va en honor para todos aquellos que los van a tener topados en la Procu este 2020. Gracias. No. No queremos a nadie en la junio, preferida. Va, ni modo, ya ese fue el deseo de Henry. Junio, vamos con junio. Para que paguen la cuota alimenticia, porque es el día del padre en junio, por eso. Ah, por es eso. Cierto. Ajá. Julio. Julio, ¿qué podemos pedir en julio? En julio vamos a pedir que todos los días ustedes sonrían. No importa si tuvo un mal día, no. Sonría, que una sonrisa nunca le falte en el rostro. Eso vamos a pedir. Y tolerancia en las calles. Y julio, también vale, julio para los santanecos, que hagan cada vez más grandes las fiestas julias. Julia. Para ustedes también. ¿Eh? Agosto. Agosto, ¿qué pedimos en agosto? ¿Más vacaciones o qué? Esta va. Para que nuestros gobernantes nos den más vacaciones en la semana de agosto, más suelto. Más suelto. En agosto sería... No, ya no, a mí ya te toca septiembre.
para que le den más vueltas a la rueda, porque cada vez le dan menos y cobran más. Ya, ya. No, te toca septiembre. Claro. Ya apenas voy por febrero. Dejen de pedir deseo ya de mes septiembre, pasado. Septiembre. Septiembre podría ser. Que no importa qué día caiga el 15, que siempre no tenga sueto. Que no, septiembre. Porque si cae sábado y domingo no nos van a dar a sueto. Se lo dedicamos a todas las cachiporristas de El Salvador y a los músicos que se preparan durante todo el año de paz para ese día tan especial. Ay, para ellos. Otra. ¿Y octubre? Octubre. Para que regresen los vientos de octubre, porque ya tenemos como 20 años de no haber vientos de octubre y nos volamos piscuchas, así que para eso va. Ah. Noviembre. Octubre. Ya se nos fue el 2020. Ahí va yo. Noviembre. Ajá. Mi graduación. Ah, eso es bello. Y para que haga fiesta y nos invite. Ah. Completito para que te gradúes en noviembre. ¿Crees que voy a hacer fiesta? No. Ajá. No la va a hacer, pero se va a graduar. Eso sí, se tiene que graduar en noviembre. Diciembre. ¡Que Henry no se case! ¡Cómensela pues! Solo si se la come se va a cumplir. Mira, que si Henry Urbina no, son se todas. Case. Que Henry Urbina son dos uvas de deseo. Eso significa que... Mira. Uno. Dos. Tres. Por la boda. De Este es un programa serio, ¿eh? No, es serio. Este es un programa serio, ¿eh? ¿Ah? Henry. Vaya, se la comió, se la comió. Eso significa que vamos a tener boda en diciembre de 2020. No, es que esa uva era... ¿Estás listo? Esa uva era... ¿Sabes planchar? Para que mis compañeras dejen de ser codo y me den algo, por lo menos, en mi cumpleaños. A vos no te gustan los regalos de sobre, por eso no te regalamos nada. No estoy pidiendo regalos de sobre, dije algo. No, no importa, solo regalos de sobre. Aunque sea que me inviten a comer. Mira, cualquier cosa. No importa. Mira. Vos sabes planchar, sabes cocinar. ¿Qué más sabes hacer? Vos? Bailar. Ajá. Manejar, puedes manejar. Actuar. Ajá. Ajá. Todos los verbos. Ok. Sí, gracias. Todos los verbos. Ahí sí, todos. O sea. No, todos, te digo que sí, sí, todos. Todos los verbos habidos y por haber. Y saben, es una buena temporada para poder hacerlo en familia. Esta hay muchas cosas. Me gusta que la hay muchas personas que lo hacen en familia después de comer, puede ser exactamente a las 12. Hay personas que comen a las 12 en punto. Uh-huh. Otras personas, yo no sé cómo le hacen, amortiguan ahí el estómago como tipo 7, 8 de la noche para esperar a las 12 y volver a comer. Y hacen la tradición de las uvas. O, sí, por ejemplo, muchas personas, bueno, yo nunca lo he visto acá, pero muchas personas lo que hacen es como se van a otras casas después de las 12. Yo realmente no conozco nadie que hace eso, porque espérate, yo me acuerdo... ¿Cómo? ¿A las 12? A las 12 se van a otra casa toda la familia. Ajá. Ah, yo sí conozco familias así. Ahora, yo no conocí. Lo que yo sí conozco es que después de las 12 se van a fiestas. Eso también. Sí. Eso sí conozco yo. No, y no, no han escuchado acerca de la tradición de que tienen que poner para viajar. Esa es otra, mira. Ya no es necesario que traigas la gran maletota, Henry. Ajá. Mira, para viajar pones un huevo en agua y lo pones abajo de tu cama y al siguiente día como que se agarra una forma de avión, pues feliz. Señora, usted... Otra mamá de Ricky, mamá de Ricky, eso no hizo la Ana, eso es brujería, pero no, no se preocupe, eso no lo hizo con su hija. Mira, esta uva me la voy a comer también para que Ana Yancy le da vuelta al santo que tenía durante todo el 2019, ya se le cumplió el deseo, ¿sí que? No, todavía no, porque todavía no he casado, pues la voy a sacar, sácatela, sí, porque... Mira, ¿sabes qué? Lo que les quería contar antes, yo me recuerdo de que la gente salía de las casas. Hijo lindo, me voy a comer otra también, ya me acordé, y esta va a ser doble. Salía de las casas. Para que los valladares me saquen de todas las deudas. Amén. Ah, pues para que la Sofía me adelgace. Amén. Para que la Shirel me dé más remedios caseros. No, mira, para que, para que la Shirel me enseñe a hacer ovíporípora. Espérate, déjame concentrarme. Es... ¿Ovitodóloga? No, espérate. ¿Qué era ¿Cómo era vos? No, pese. No, ese es el hermano. Pesetariano. Pesetariano. Ovo-lacto-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Ah, pues para que me enseñe a hacer eso. Mentira. Pero, ¿por qué quiero? Yo ya me comí para la que me quede el vestido, así que ya no voy Para que la Becky, esto es por la Becky, para que la Becky me enseñe
a decir por lo menos tres frases en el 2020. Mambos. En el lenguaje de señas. Unas 10, vaya. No tengo tanta retentiva, amigo. Solamente hasta ahí nos quedamos en tres. Bueno. Mira, pero lo que le quería contar, yo me recuerdo que antes, después de las 12, la gente salía en las casas y con los vecinos se saludaban y decían no sé qué, no sé qué. O ya no puedes hacer eso, ¿o sí? Depende de la colonia. O sea, si te llevas bien con tus vecinos, sí lo puedes hacer, pero si ni siquiera conoces al vecino que ha estado viviendo durante 5 años, como que no, vea. Ey, pero sería bueno que vayas a conocer a tu vecino, fíjate. Hoy, fin de año, ya tenés tal vez a lo mejor un par de meses. Sí, vecino de Ana y Ancy Clavel, le queremos decir que ella es un poquito tímida, pero hoy en la noche él va a ir a tocar la puerta y le va a invitar a cenar, oye, para que lo conozca, sí. No le va a llevar uvas porque las uvas ya no funcionan. Mira, un budín rosado tal vez. Ay, budín rosado. Ya sabe hacer rellenos de pacaya hoy, así que le voy a invitar a comer relleno. Este año hicimos mucha cocina. Yo en mi vida había cocinado tanto que este año. Se los prometo. Ayer. ¿Cuál fue tu mayor logro? Mi mayor logro, hacer los rellenos de pacaya. Ese fue mi mayor logro. No, yo creo que tu mayor logro fue hacer los pancakes. Sí, los pancakes. Por primera vez. Ah, sí, hacer pancakes. Hacer pancakes. Saludos a mi vecina, por cierto. ¿Ya descifraste qué vecina No sé qué vecina, pero el día que yo aprendí a hacer pancakes aquí en Ole Salvador, me llevó una cacerola y yo soy tan agradecida cuando la gente me regala una cacerola. De verdad, me encanta que me regalen lo cacerolas. Lo pudimos notar hace un buen tiempo atrás. Y no solamente eso, sino que me regaló una espátula. Y eso lo aprecio muchísimo más. Así que gracias a mi vecina divina, hermosa, que no sé quién es, porque dijo que era secreto. Me voy a comer otra uva. Pero sabes que... Y este es un deseo para todo el año. Dos me voy a comer de un solo. Para que baje el tráfico, porque qué tráfico se hace, ¿verdad? Yo y estamos en los últimos días que el tráfico está ¿Y por qué te gusta enojarme? Mira, ustedes, qué barbaridad. No, pues sí. Se comieron todas las uvas. ¿Y otra uva? ¿Para qué? Señores, hasta ahí. ¿Para que ya dejen de pelear en Twitter? Espérate, ya te voy a decir otra uva. ¿Para qué dejen de pelear en Twitter? Sí, pues solo se quedan con... Te voy a dar una uva internacional centroamericana. ¿Ah? ¡Ah, ya sé! Pues sí. Ya suba. Una suba para que nos devuelvan. Para que nos devuelvan. Algo que hemos más uvas. Algo que hemos dejado en Nicaragua. Pobrecitas, no, ya se les subió el azúcar a ustedes. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más. Ya me encendió.
se bebe. Hoy se bebe. Los peces en el río. Agua, los peces en el río, bebe. Horchata, horchata. Jugo de... Tamarindo. Jugo de piña. ¿El qué? Miren, y la verdad que estamos súper emocionados porque estos son como los momentos donde uno se pone como diferentes metas, se pone... Y ustedes me salen con que hoy se bebe. Para olvidar las penas, dice la canción. Pero ya no... Del 2019, estamos cortando ya esa historia. Ya. A todas las que la cortaron, los cortaron también ya... Así es. Ya no más. ¿A quién usaron de juguete? ¿A quién las hechiceras? ¿A quién lo usaron de juguete? Más de alguno. Quiero ver. ¿A quién? Es que los amo. Son unos valientes. No son normales. Mira, aparte que, ojo. Miren, no solo se divierten en un escenario. Estos se divierten atrás del escenario, en vivo o no en vivo, en medio, a un ladito. Abajo de la tarima, así de todo. Quiero que en este momento pase uno por uno aquí. Pónganse en fila y me van diciendo su propósito del 2020, pero uno real, no uno de paja. Uno real. Vamos a ver, ¿a qué cam? A la uno. Donde se vea más delgado. Aquí. De lejito, por favor. Propósito de año nuevo. La tele engorda 10 libras, por eso me veo así. Ah, con razón. No es que he comido mucho chumpe. Bueno, mi propósito es seguir llevando música. Ay, no, déjate de paja. No. Va. Tu propósito real. Bajar esas 10 libras que engorda la televisión. Va. ¡Sale! ¡Perfecto! No escucharon a la niña fresa del grupo. Ajá. Les quiero contar un carro nuevo. Un carro nuevo. Ella no se sube a la 42B. Propósito. Prometo que este año sí voy a aprender inglés. Lo prometo. Me gusta, mira. Pero vas a seguir perreando. Yes. Ok, ese es el propósito entonces. Siguiente. Seguir mejorando en la música. Que cante mejor. Sí, cantar mejor. ¿Y por qué dicen de que canta feíto? No sé, qué envidia. Todos lo dicen, canta feíto. Sí. ¿Qué canción no te sale, papacito? ¿Cómo no le sale? Mira, para acá. Propósito, mi chiquitiquitiqui riquistica. Crecer un poquito más. Imposible, amigo. Imposible. Propósito real. Con tacones y crecer. Propósito real. Quizás aprenderme bien las letras de las canciones para que no se me olvide en vivo. Ajá. Bueno, yo no pido nada material, no pido nada, solamente pido. Pido nada más. Solamente pido nada más armonía y paz en mi familia, como hasta la fecha estamos, y decirles que los quiero mucho, que los amo mucho también. Te quiero decir. Es un propósito. Eso es paja. Es un propósito. O sea, un propósito de usted. Ese propósito depende de todos los demás. No dejar preñada a ninguna mujer. También el propósito que tengo para este año es ya también mi vehículo también, así que por ahí vamos. Muy bien. Pasa el siguiente, el bajista. Aquí viene el de la güira. Mi propósito es culminar mis estudios y hoy sí vamos a darle duro al gym y a la dieta. ¡Eso! Mira, aquí él me pone la papada ahí, que no me vea la papada aquí, ¿verdad, pato? ¿El de las congas? Mi propósito sería tratar de llegar más temprano a los ensayos. ¿Llegar? Chele, ajá. Chele, ¿tu propósito de este año? Tengo varios. ¿De ti? No,
a pasar mis materias. De la universidad a pasar mis materias. ¿Vas mal en la universidad? No, pero quiero ir mejor. ¿Cuánto es de la nota? De la nota. ¿La nota que llevas? 7 y algo, ajá, el cum. ¿Y lo querés llevar a? A 8, obvio. Uh-huh. A 8. Lleva 7.9 quiero llegar a 8. A 7.5. Vamos a ver, ¿qué me falta? Vení, vení para acá. Upa, upa. No sé por qué le dirán Cupa, no lo sé, ni idea. Cupa, ¿tu propósito, Cupa? Pues mi propósito para el otro año es disfrutar a mis dos hijas. ¿Qué quiere disfrutar más a sus dos hijas? ¿Quién más falta? El bajista, apúrese. Dejar las bebidas al... No, mentira. Ajá. Ya no tomar alcohol. No, es broma. Comer saludable y hacer deporte, más deporte. Estoy en eso, estoy un poquito. Vamos. Ahí viene el bajista. Me faltan dos. Johnny. Bye, Johnny. El propósito de Johnny es... Jorge. No, Jorge. 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 Ay, tocayo. Oh, wow. Jorge. Mi propósito sería comprar un bajo nuevo. Con un monitor así de grande, ¿ve? Está bien, está bien. Para que ahora, mándame a aquellos dos bichos. Ellos no tienen DUI, pero no importa. Yo tengo dos propósitos. Uno, mejorar con... Escuchen. Tienen dos propósitos. Apuntalo. Dios santo, qué regalo. Uno es mejorar con mi instrumento, la trompeta, y otro, aprender a bailar. Momento. Vení para acá. Enseñémosle. Desarrollar, ¿qué? No. Es cierto, veamos. Queremos ver si... enseñale a bailar. Tres, gordo, pilas. Tres, dos, uno. Enseñale a bailar salsa o cepillín, algo así. El otro bebecito, venga para acá. Jordi, mira para allá, mi amorcito. ¿Qué edad tenés? 20. Con 20 años. 20 años. El propósito de Jordi es... Mejorar siempre en la trompeta y en los estudios también. ¡Ah, muy bien! Eso te iba a decir, solo gente... Solamente dedicada. Dedicada, esforzada. A la familia, al trabajo. Tenés razón. Sí. Un aplauso para ustedes. Y esta es todo actuada. La locura es actuada. Claro, la locura es actuada. Sí, sí, sí. ¿Y saben qué? La música no puede hacer falta. Estamos a punto de 2020. Eso sí no es actuado, la buena música. Claro. En vivo son espectaculares. Ustedes los pueden encontrar a través de las redes sociales y también en los números que están apareciendo en pantalla. Y nos quedamos con más aquí de la Sonora Hechicera. Porque para ti siempre seguiré siendo tu amiga. Llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Y si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es felicidad hasta que me presentas como amiga. Yo me callo mejor aunque quisiera.
que nos veremos. No merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo está perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Así es, gracias Ani Banani. Mira, fíjate, Henry, de que este año hay, ya, yo creo que ya no son invitados los que vamos a conocer a continuación, son parte de la familia. La familia de El Salvador, los hemos visto durante todo este año, bueno, y creo que un poquito más, pero ¿saben qué es lo más importante? Ellos sean, como son parte de la casa, nos gustaría saber... ¿Qué onda? ¿Cómo pasan este año nuevo? Y mira, hoy vamos a tener una fusión entre lunes y jueves. Entre nutrición y finanzas. O sea, están mezclados por ahí. Sí, un remix aquí. Así que le damos la bienvenida. Bienvenidos. Sofi, que viene con Celeste. Bienvenida, Celeste. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Y Ana María y Jorge Valladares, bienvenidos también. Gracias. Buen gustazo. Buenos días. Un placer estar acá de nuevo. Ya cerrando el año. Tengo una queja. Ajá. De todas las 5 docenas de uvas que se comieron pidiendo deseos, ni una era que toda la audiencia aprendiera a planificar sus finanzas. No, Henry hizo una. No. Sí, Henry cabal. Dijo que me saque de la deuda. Dijo que me saquen de la deuda que otra cosa. La población entera. Ah, ajá. Me faltó. Yo. El deseo. No, vaya, yo sí. Va. Démosle, pues, por hagamos. Por la finanza del pueblo salvadoreño. Por la finanza de la sociedad salvadoreña. Ah, sí. La Sofi no porque es azúcar. Espérate, Celeste me está haciendo ojito. ¿Querés uva? ¿Querés una uva? ¿Sí? Pues, agarra una uva. Para que Henry se ponga dieta en el 2020. No, eso no pensó Celeste. Yo le eso dije no. El deseo antes de entrar. Aunque. Deseo es comida. Gracias. También. Pero estamos en el área de la salud. Así es. La salud es pareja. La salud es física y es financiera. Miren, así que estamos bien aquí lunes y jueves. Y de verdad que por eso estamos súper agradecidos con ustedes. Estamos súper agradecidos con ustedes por todo su conocimiento que nos brindan a nosotros, a la población también, para poder no solamente tener una finanza saludable, sino que tener una vida
saludable. Y la verdad que este año ha sido para muchos altos, bajos. Pero llega al final del año, llega a un 30, a un 31 y el 1 de enero del 2022 y empezás con los ánimos de lo que esperás de ese 2020. Uh-huh. En lo personal, antes que entremos a cómo la pasan el año nuevo, ¿cuáles son esos propósitos de cada uno para este 2020? Bueno, en lo que respecta a mí, es seguir teniendo una familia muy unida, ¿verdad? Bendecido por nuestro Señor. Y tratar de ayudar lo más que podamos a quien lo necesite en el área de las finanzas. Vieras que cuando tú devuelves una sonrisa a Gigi y Henry es satisfactorio. Uh-huh. Porque ciertamente hay personas que están, piensan que ya no pueden hacer nada, que están desahuciadas financieramente hablando, según ellas. Deprimidas, agobiados, pero siempre hay una solución. Entonces, eso son lo que es lo que yo necesito en el 2020. Uh-huh. Crecer como empresa para poder llegar tal vez al oriente del país, al occidente del país, y seguir adelante, seguir tratando de ayudar a las personas. Ana María. Bueno, yo personalmente, Dios mío, tengo tantos propósitos para el 2020. No tener yernos. Ajá. O tener más hijos. Que los yernos se conviertan en hijos. Y se... Yo dije, ¿con qué me sale? Le acabo de regalar flores otra vez, dije. Le volvió a mandar orquídeas. Ya les vamos a contar, porque cada vez que Jorge le llevaba orquídeas a Ana María, casualmente quedaba embarazada. Entonces, por eso le decimos a los hijos de, a las hijas de ellos, las orquídeas. Pero bueno, Ana María, no, sí. ¿Tu propósito? Hacer más, poder tener mayor alcance, porque una de las mejores experiencias de mi vida es cuando me encuentro gente que de repente por ahí me dice, yo los sigo a ustedes, yo los escucho, yo hago todo lo que ustedes dicen y mi vida ha cambiado. O que una persona me llame por teléfono solo para decirme, mire, gracias a usted mi vida cambió. Entonces, ese poder servir de esa manera y invertir un poco más a nivel personal, invertir un poco más en temas de salud, salud física. Invertir más tiempo, invertir más organización, tener mucho más cuidado, porque realmente si nosotros, bueno, yo personalmente, si quiero llevar adelante la misión, tengo que tener la capacidad física de soportar la misión. Entonces, creo que es un compromiso de salud para mí el 2020. Ok, Sofi. Pues mira, en la parte personal, pues yo quisiera hacer crecer mi familia, quisiera darle un hermanito a Celeste, quisiera ser mejor esposa, aprender a ser mejor hija de Dios, crecer en la parte espiritual, que de repente la dejamos a un lado y es tan importante. Y en la parte profesional, pues llegar, igual así como dijeron aquí ellos, de llegar un poquito más lejos, cada vez más, ir creciendo con la clínica, ir transformando más vidas de personas que están cada día afligidas porque están un poquito pasados de peso, están mal de salud. Entonces yo deseo cambiarle su vida, cambiar, ir transformando poco a poco, ¿verdad?, la salud de la gente y pues, ¿qué más?, estar siempre en contacto con Hola El Salvador, chicos. Miren, y es que la verdad que cada lunes, cada jueves, hemos recibido tanto conocimiento. Yo sé que muchas personas también lo han hecho y me encanta la parte cuando dicen que a nivel personal, parte de sus propósitos son esos, poder recibir o decir, necesito ayuda. Creo que es muy lindo y es muy maduro también del televidente que les escribe y les dicen, necesito ayuda. Realmente pensé que no lo iba a poder lograr, así como vimos la historia de Rafa aquí un lunes junto a Sofi, bajó más de 103 libras. O sea, cuando alguien te dice que no puedo, esas son las experiencias que te van llenando. Ahora bien, en la casa, ¿cómo celebran? Ya vimos que ustedes bailan el chipi chipi perfectamente. Lo vimos también en un programa, Henry. ¿Cómo los bailadores con las orquídeas pasan el año nuevo? Pues ahora ya estoy cocinando desde ahora. Ajá. Ya estoy sobando un pernil. La tradición de nosotros es un pernil siempre para año nuevo y tiene que ser un pernil que nos dure para el primero, porque extendemos la celebración y es bien sencillo el porqué.
porque nuestras hijas pasan con nosotros, ¿verdad? Siempre el 24 y el 31. No se van a fiestas, no van a hoteles ni nada, sino que siempre se quedan en casa. Entonces, a cambio de eso, ¿sí?, el día de pasado mañana, ellas tienen el 1 de enero para poder hacer su celebración en el día, y se juntan dos generaciones, de mi hija mayor, de mi hija mediana, y a la chiquita que viene pujando, pues ya tiene 13, me imagino que prontamente también ya invitará. Entonces me toca estar, bueno, de hecho estoy cocinando desde ayer. Y ayer sobé el pernil, ahora ya le puse la naranja. Y la pierna. Ahorita me está hablando en chino. Ni sé qué es el pernil, va. Yo tengo que sobarlo, frente, vuelto, todos lados. Ya sobadito y bien untado de todo, se lo entrego a ella para que ella hornee a partir de mañana temprano, algo así como a las 4 de la mañana. Ah. Y los complementos, hablando de los complementos, ¿cómo los haces? Pero Gigi quiere la receta. Ah, los de Lego. Mi hija Fernanda hace la ensalada, mi hija Cristina el arroz, la chiquita hace el postre y mi esposa pues la hornea. Pero yo doy las instrucciones. Ah, vale. Sí, todo se hace. Y coordinar para que esté todo en la no, mesa. No, perfectamente, sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, no, sí, me parece. Sí. Se echa una cocinada. Claro. Yo te digo, desde ayer estoy sobándolo. Hoy mira, sigo, mañana. Pero comen cerdo. Es cerdo, es una pierna de cerdo. Es una pierna de cerdo. Qué rico. Total, desde la cadera hasta abajo. Entonces eso se bueno, a mí normalmente donde la compro, la decuestan, la preparamos, la preparación lleva 3 días antes. No te digo que de tiene que estar marinada desde 3 días antes. Y luego el propio día que se va a comer por la noche, se hace horneada la pieza, es grande, son como 25 libras de carne aproximadamente. Y luego se parte y ya se deja, y estamos en el 31, y ya mañana por la mañana, final de la mañana, ya estamos con todo empacado, todo puesto en sus platos donde se van a servir, todo metido en refri, ya solo para podernos acalentar a las 12 de la noche. Es la última supervisada que voy. Mira, sí. pero solo una pregunta más. Durante todo esto, todo el día de la cocina y todo eso, se hacen una limpieza respectiva o se ponen a ordenar, o sea, hay una previa para todo eso. Ah, no, sí, 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 sí. ¿Cuántos años de casado tienen? 27. 27. ¿Mm? Y la querida señora ahí, de Rodríguez. Tengo esperanzas. En 27 ¿viste? Años, Will va a cocinar por mí. ¿Viste? te quería mencionar cuántos años de casado, porque Sofi se acaba de casar. Sí, 2 meses. Pero mira, Sofi, contando vos, o sea, ¿qué van a hacer mañana? O sea, ya es primer año que van a pasar como esposos. Sí, primer año como esposos. Mira, yo voy a hacer un pavo, porque no puedo hacer mucho de cocina, así que voy a hacer un pavo. No, pero pavo es difícil hacer. No, menos mal que no puede hacer mucho de no, cocina. No, pero o sea, yo siento que me no queda no saber rico. Nada de hacer sándwich como yo de jamón de pavo, niña. No le voy a dar pancakes. Ajá, o sea, ¿cómo es eso? No, o sea, voy a hacer un pavo pequeño, y a la Celes no le gusta, ella es como medio vegetariana, así que le voy a hacer puré de papas. Ella sabe que en la noche tiene su puré de papas y ensaladas, y vamos a comprar ahí un postre. Y la verdad que lo pasamos en familia, lo pasamos con mis papás, y después nos vamos a ver a mi suegra y a mis cuñados, y la verdad que es súper familiar. Tratamos de no salir ese día, sino que estar siempre en familia, ¿verdad? Uh-huh. Mira, y es que cuando, bueno, lo que te digo, es súper diferente porque, por ejemplo, la Celeste tiene 5. 5 años. 5 años. ¿Sus orquídeas? 23, 13. O sea, imagínate 23. La diferencia. Sí. Vienen los amigos. Sí. Los amigos, ¿cómo se le puede decir a esos amigos? Son como aquellos mejores amigos. Ajá, los mejores amigos. Papá, te voy a presentar a mi mejor amigo. Me va a venir a visitar mi mejor amigo. También llegan amigas. No. Es que esa es la realidad. ¿Cómo es el ambiente? Ustedes lo andan supervisando. Esa es la realidad. Traga grueso. No. La verdad que la fiesta es súper familiar, porque también llegan mis papás, por ejemplo. Entonces, es una mezcla de gente. Y muchas veces hemos tenido gente que entra y sale, llegan unos, se van otros que llegaron de visita. No, pero es bien bonito, ¿sabes por qué? ¿A qué hora acaban los valladares? El 1 de enero a eso de las 8:30, 9 de la noche.
más o menos ahí vamos a terminar. No duerme. No duerme. Dormimos, o sea, nosotros cenamos a las 12, ¿sí? 2 de la mañana, cada quien a dormir, ¿ya? Nos volvemos a levantar ya tipo 9. Ah, no, pero el 31, o sea, mañana. No, no. ¿Sí? Hasta el 1 a las 2 de la mañana. Pero en 27 años he tenido como unas 2 que 3 años nuevos que los he dejado ahí después de haber perdido en el intento de sacar a la gente de mi casa. Ah, no. Y de decirles, por favor, ya, y es hora. No, de hecho, cuando viene mi sobrino, que es como mi hermanito chiquito, ese... Llega al amanecer. O sea, me dan las 7 de la mañana del 1 de enero con él, ¿verdad? Exacto. Y que él se va para el aeropuerto, siempre agarra vuelo ese día. Regreso. Mira, Sofi, ¿y vos con tu familia? ¿Cómo son? ¿Hasta qué hora llegan? ¿Bailan, no bailan? ¿Hasta, ¿qué hacen? ¿Hasta que él aguante? No, bueno, Gigi ya conoce a mi suegra. Ella llega 6 de la mañana. ¿Hasta, o sea, las 15? Con mi esposo, 5 o 6 de la mañana. Vemos el amanecer, es como una tradición. El primer año de novios fue tan difícil para mí, porque yo como a las 2 de la mañana me moría del sueño. Literal, yo ya me quería ir a dormir. No, sigamos. Y a las 5:30 de la mañana fuimos terminando. ¿Y para qué te digo? De ahí nos fuimos a desayunar. Literal, nos fuimos a desayunar. Y yo, Dios mío, ¿a qué hora voy a dormir? O sea, las tradiciones familiares son bien diferentes. Mis papás no. Ajá. Mis papás ahora, mi papi, como les he contado en anteriores programas, tiene 97 años. Él, 12:30, 1, ya busca la cama, pues ya no está como para esos trotes. Y nosotros la seguimos, 5 o 6 de la mañana. A los 31, hasta las 10. Celeste, me voy a comer otra uva para que agarres aguante estos años que vienen y aguantes hasta las 8 de la mañana. Mira, Jorge, Ana María, y en su caso, bueno, la música que, no, que ponen, aparte de Radio Sonora, yo sé que la ponen, obviamente, pero aparte de todo esto... ¿Ponen la música de los bichos o ponen la de la música de... Mira, hay un problema. Hay un problema serio. Hay un problema. Porque pasa hay que, problema ahí. Sí, con la música. Al final me termino imponiendo yo, por lo menos el momento que yo estoy pendiente de todo. El primero solo es la música de él. ¿Verdad? El primero de enero año solo es la música 70, de él. 70, 80, ¿verdad? Pero el problema es que cuando tenés 3 edades y están los grupos en el jardín, unos están escuchando otro, otros están escuchando otro, otros están escuchando otro, ¿no? Entonces, o de repente una de mis hijas dice, bueno, vamos a escuchar esto y todo el mundo a escuchar eso. Así que el ratito, un par de horas que dejen con mi música, me doy por satisfecho. Da, pero el 1 de enero solo la del se escucha. No. Pero es que les gusta. La tuya. A estos jóvenes les gusta. ¿Qué tipo de música? ¿Has oído a Joe Cocker? Joe Cocker, Elton John, Billy Joel, bueno. Sí. Entonces, música hay, o si no poner los grandes éxitos de los 80. Mira, y los 30. Ahora, el problema no es ese. El problema es cuando tu hija viene y pone Daddy Yankee, Ozuna, y cuando ponen ese tipo de ajá, entonces perrea Jorge Valladares ya tipo 5 de la mañana ahí celebrando. No, empezar, creo yo que si lo escuchan, creo que no escuchan ese tipo de música, no son los gustos de ella, pero si lo escucharan, creo que no se atreverían a hacerlo dentro de nuestra casa. Entonces no, creo que al final que no lo hacen. Es bien curioso, porque sí, mi música les gusta. Y de hecho, mis hijas me andan haciendo las playlists y todo. Mira, papi, te tengo esto, que no sé qué. Entonces, y ella las escucha. Es que y a veces, mira, y a veces yo me saco una canción, pero así que me acordé, la busqué, la bajé. Vengan, beba, escuchen. Ah, sí, fulano me decía. ¿Y de dónde saben? Mira, y Sofi, vos, ya. Ustedes, ¿qué onda? ¿Cuáles son esas tradiciones que hoy no sé, como casada, que las vas a hacer, que las hacías siempre en tu vida sin, como soltera? Fíjate que yo creo que al contrario, yo he sumado tradiciones. Por ejemplo, nosotros no teníamos la tradición de darte regalos entre todos. Nosotros era como el regalo era para los hijos, pero no de los hijos a los papás. Obviamente porque quizás no trabajábamos o no teníamos esa tradición. Ahora, en la casa de mi esposo, es como que te das regalos entre todos, nueras, cuñadas. Aparte de eso, la cena familiar que no puede faltar a las 12 de la noche. Esa yo creo que también la tenía en la casa de mis papás y la he replicado en mi casa, que cenamos a las 12 de la noche. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? A veces llevan mariachis después de las 12 de la noche. Y esa es como una forma
como de alegrar el primer día del año o alguna sorpresa, siempre alguna sorpresa. Sí, Sofi, ¿alguna superstición, algo que hayas hecho así, como lo de las 12 uvas, lo de la maleta, lo del huevo, echarle un vaso con agua para ver cómo te va a ir? Mira, pues ya estoy casada, mira. Ah, bueno, funcionó. Funcionó. ¿Cuál hiciste? La Nayansi el año pasado. Es que hablé con mi amiga Nayansi, le pregunté cómo, y nos pusimos de acuerdo, y mira. Ah, bueno, vos sí ya le puedes dar vuelta al santo. Sí, sí. Ana todavía no, ella lo tiene que tener así hasta que funcione. Mire, de verdad que les queremos agradecer por este año de tantos consejos, de hacer cada vez que vienen, sentir que son parte de la familia de nosotros. Y yo, como siempre lo digo, que cada día realmente Dios nos da una oportunidad, porque no sabemos si vamos a estar o no vamos a estar, pero creo que sí lo hemos aprovechado al máximo junto a todos ustedes, la gente que también ya lo reconoce, los quiere, y me encantaría que ustedes, como logros y también de Cómo Come Sofi, les manden un deseo de año nuevo para todos los salvadoreños. Bueno, okay. Realmente les deseamos, como logros y como la familia Valladares que somos, el mejor de los años, que tengan mucha mesura, mucha paciencia, que sepan hacer las cosas, piensen bien antes de actuar, que se les hagan realidad todos los deseos que cada uno de ustedes tengan, y que Dios les bendiga y les dé mucha salud y mucha felicidad en este nuevo año. Y menos deuda, Jorge, menos deuda. Menos deuda. Ahí va implícito. Yo sí quiero desearle a toda la audiencia, a todos los que siempre nos están viendo y escuchando, que por fin este sea un año de decisiones importantes en el tema de su salud integral. Y su salud integral es precisamente cómo usted maneja el dinero y también cómo maneja el resto de todas las áreas de salud emocional, espiritual, física. Entonces quiero desearles que este año por fin den el paso decisivo de decir hasta aquí, no quiero seguir viviendo igual, quiero hacer cambios en mi vida, y que realmente hagan un plan, y lo que no se escribe se olvida. Perfecto. ¿Sophie? Yo sí, mira. Sí. Bueno, este año 2020 que se aproxima, pues que sea un año de grandes éxitos. Trate la manera de ser organizado. Yo creo que la organización es clave en la vida de cada persona. La disciplina, usted lo puede lograr. No sienta que porque alguien más lo hizo, usted no lo puede hacer. Todo se trata de pequeños cambios. En mi caso y en mi rubro, la alimentación es tan importante, tan fundamental. Esa salud que necesitamos cada uno de nosotros para poder desempeñar nuestros labores como papás, en el trabajo, donde sea, usted necesita la salud y es tan importante. Les deseo que este 2020 sea un año de muchas bendiciones, y también muchas gracias, chicos, porque siempre nos abren las puertas del canal y siempre están aquí con una sonrisa en mi día. Cada lunes para mí es importante porque los veo a ustedes y me activo. Yo siempre se los he dicho, ustedes llenan de mucha energía, y yo creo que toda la gente que nos ve también les da las gracias a ustedes porque cada día les alegran su día. Aquí, qué bonito. Ya no están hablando, van a quitar el trabajo. Sí, por favor. Corte, por favor. Sofi, mil gracias. Recuerde que si usted quiere seguir a Sofi, lo puede hacer a través de Cómo Come Sofi, y también a los esposos Valladares, sus 10,000 orquídeas, a través de logros y también a través del correo electrónico logros@un logro a la vez. Un logro a la vez. Ya tomaste champán. Tomé. No tomo, tengo 8 años sin tomar, así que... El correo es asesoría@unlogroalavez. logrossv.com. El que está apareciendo. Y en redes logros, Ahí está, en todo Instagram, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, sí. Todos. Bueno, logros. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en el 2020, primero Dios, si así Él lo permite, oye. Y gracias por todo este año. Y muchos éxitos también para su vida personal y profesional también. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Celeste! ¡Feliz año nuevo! Ahí está. Nosotros vamos a continuar con más de El Salvador. Regresamos con mucho más.
continuemos con más de Hola El Salvador. Tenemos aquí parte de la familia que estamos bien emocionados porque todo este año se vino incorporando, haciéndose más grande y más grande la familia de Hola El Salvador. Y es que tengo a mi lado a Deki. ¡Yay! ¡Yay! Y como la familia se vino creciendo cada vez más, tenemos a Shirel, que es la pequeña youtuber de Santa Ana. Shirel, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuestra querida Shirel. Bienvenida. Y también está Mamá Delmi. La abuelita. Mamá Delmi también. La abuelita sí. De Shirel está con nosotros. ¿Y saben por qué está con nosotros? Porque ¿por qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Ay, tengo un gran problema. Yo soy, no soy vegetariana, no soy carnívora, soy casívora. Solo me gusta pasar en la casa. Ah, ok. Entonces vinieron ellos y dijeron, bueno, mejor me traigan a mi abuela. Porque es la gurú de todos nosotros. Entonces, ustedes saben que Shirel es una niña súper especial, una amiguita súper inteligente. Ella es vegetariana de nacimiento junto a toda su familia. De igual manera, o sea, nunca ha probado carne. Yo tengo que decir eso, Shirel. Su cuerpo nunca le ha pedido carne, por lo tanto, nunca ha comido carne. Y así toda su familia. Y Mamá Delmi también. Carne. Tampoco come carne. No, imagínense. Es vegetariana. Cuando entonces. Niña, mi mamá no me dio carne. Luego, cuando me casé, comí un poquito de carne. Comí un poquito de carne. Pero mi esposo creía que comía y de escondita lo dejaba por ahí. Pero ahora, nuevamente, bueno, ni él ni yo. Así que y los tres hermanos de Shirel tampoco. No. Mi hermano mayor. Pero el hermano mayor que es pesetariano. ¿Saben qué? Solo come pescado. Que Henry me pase una uva. Voy a desear que Georgina, que Nayansi, sepan decir ovo-lacto vegetariana. Ah, pues ellos son ovo-lacto-vegetariana. Gracias. Un deseo para que Anayansi Clavel y Georgina Cisneros sepan decir ovo-lacto vegetariana. Incluía a Henry también. Ah, él sí lo sé. Puede, ¿verdad? Sí, tenés razón. Vaya, pues. Pero con soco de mi me voy a comer una uva número uno. Espérate, decía. Número uno para que Becky nos enseñe más frases. Y me voy a comer otra uva para que Shirel al fin se bañe con jabón de cuche. No, eso es trampa. Yo le regalé un jabón de cuche y todavía no me ha dicho si lo ha utilizado, ¿sí o no? Es que lo que... Mira, también tiene su producto natural, Shirel, que bueno, así es. Es nuestra pequeña youtuber, pero también Becky... Sos parte de la familia y nos encanta también disfrutar de los reportajes que hemos tenido aquí en Hola El Salvador. ¿Cómo te sentís de terminar un año con nuevos proyectos? Como por ejemplo, no solamente enseñarle al presidente a decirle su speech, que fuiste tú la que le enseñó su speech en lenguaje de señas, sino que también Becky ha surgido todo este año con muchas cosas. Contanos cómo te sentís. Este año, en esta Navidad y Año Nuevo, resumen, vamos a pasar en familia porque pensamos que es muy importante estar juntos. Y igual estamos nosotros comiendo siempre uvas para pedir deseos, 12 deseos, 12 uvas en familia. En Año Nuevo, igual, hacemos lo mismo. Pensamos que queremos como propósitos para este año y así comemos con una copita de sidra o de vino que nos encanta. Yo les aconsejo hacer lo mismo. Es lindo esta costumbre en familia, siempre en familia, eso no lo olviden. Porque es un tiempo para dedicarlo al hogar, para disfrutar y recordar a los que también se fueron. También, como este año que pasó, he cumplido bastantes propósitos. Les cuento, el año pasado yo soñaba mucho con trabajar en proyectos, por ejemplo, de educar niños sordos, educar sordos. Yo he desarrollado este proyecto este año,
vamos mejorando, vamos creciendo poco a poco con niños sordos. En mi canal de YouTube también, conocer a otros youtubers que son mucho más grandes, ¿no? Y tener un tiempo para compartir con ellos, estar juntos. Pero hay cosas que no pensaba, se abrieron oportunidades, wow. He podido compartir con ellos, que son famosos, y igual estar aquí en el Canal 12 para mí, en Hola El Salvador. Siempre yo he querido aparecer en televisión como reportera. Mis sueños, cuando yo era más joven, lo logré alcanzar gracias a ustedes, a su apoyo. Y saben qué, ese sueño. Y nos encanta porque al igual que Becky, también Shirel, que obviamente son dos youtubers que se incluyeron a Hola El Salvador en este año, como somos la primera revista en El Salvador desde hace 28 años. Wow. Y eso, y es la primera vez que en la televisión nacional se incluye una persona con sordera, y la verdad que nos emociona saber de que no solamente somos un medio inclusivo, sino que también está Shirel, donde podemos ver niñas capaces e integrales, donde no solamente porque uno dice, ay, no, vaya que ella piensa que va a ser linda y ya. No, usted, ella se ha ganado este año, quiero que contes de tus logros. Sí, ¿cómo te has sentido? Tu medalla de honor y de logros en el colegio, contanos. Bueno, sí, fue un año, como decía Becky, muy lindo para mí. Aprendí mucho junto a ustedes, lo disfruté mucho, conocí gente increíble, gente que yo aprecio y admiro. Pasé tiempo con mi familia también, he aprendido mucho de ellos, que ella me enseñó a coser, ya sea hacer tortita frita con huevo. También. Verdad, mamá, usted le enseñó. Muy bien, abuelita, va a aprender a enseñar a la abuelita. Porque yo por gusto. Chile, ¿cómo te sentís el formar parte también de la familia de Hola El Salvador? Es algo muy lindo. Yo siempre había visto la televisión y ahora ser parte de ella es como que, wow, ya estoy ahí. Abuelita, no se pierde, ¿verdad? Todos los miércoles de Shirley. No, no me el micrófono, por favor, abuelita. No, no me los pierdo. Siempre todos los esté pendiente. Está viendo Canal 12 y Hola El Salvador viendo a Shirley. Desde que comienza a las 10 hasta que termine. O sea que solo ve una hora, qué bárbaro, una hora y media. Ya la caché. A mí me gustaría saber de Becky, ¿cuáles son las tradiciones, su tradición favorita en Navidad y en Año Nuevo también? Bueno, me encanta la comida, es riquísimo. Igual, yo como mucho en Navidad, me encanta. El pan con pavo, igual el vino, me encanta comer. Es un tiempo de familia y esto es lo que me encanta. Igual, estoy acostumbrada siempre a compartir conversación con mi familia. Y lo más importante es mostrar el amor, compartir. No importan los regalos. Si necesitas comprar muchos regalos, no importa. Lo importante es estar juntos, amarnos, estar en familia. Lo máximo. Y en este caso, Shirel, muchos se han de preguntar, bueno, pero si no comen ningún cerdito por ahí y no comen ninguna vaquita por ahí. ¿Qué no comen? ¿Qué comen en Navidad? En Año Nuevo, en este último día. O sea, ¿qué onda? ¿Qué comen? Hay un montón. ¿Pura grama? ¿O pura tomate? ¿O qué? No, miren, yo soy feliz con pan, queso y frijoles. ¿Qué cosa más rica que Pero nosotros hacemos ensaladas, como la quinoa con mucha ensalada, con aceite de oliva, con un poquito de limón, y hacemos muchas cosas sabrosas. Hay tanta variedad de para comer sin necesidad de carne. Bueno, sí, es lo que yo le iba a decir, pero yo cada vez que voy a una casa veo, ¿a dónde está? Sí, tápense los oídos. ¿A dónde está el animal muerto? Necesito comer ya, digo yo.
y llego a su casa, ¿qué voy a comer cuando llegue a su casa? Le pongo de todo. El que cuente, mi abuelita. No se tapó los oídos. Queremos saber cuál es la cena. Ese es el chame. Ajá. Vamos al mercado o vamos al súper y traemos de todo. Ahí en la casa hay manzana, hay papaya, hay sandía, hay guineo, hay plátano, hay de todo. Quinoa. Luego, tenemos las proteínas sabrosas ahí como la quinoa. Una maravilla. Una ensalada de quinoa tiene cuántas proteínas. ¿Cuántas proteínas no tiene la quinoa? Y un montón de minerales. Y luego van ahí las lechugas, diferentes lechugas. Comen hongos. Se le pone uno, dos, tres claves de lechuga. Se le pone ahí el tomate, se le pone la zanahoria, se le pone la cebolla. Y de color morado, color blanco. Bueno, y le echamos el aderezo. Y usted con una platada de eso queda completamente satisfecha. Y dice usted, wow. ¿Y frijoles? Ay, los frijoles deliciosos. Pero salcochados. Salcochado o volteado o como quiera. También el garbanzo, hay muchas formas como hacerlo. Tenemos la lenteja, tantas proteínas que hay. Y a veces decimos, y solo pollo, y solo carne. Solo si no como proteína me voy a morir. Ella es la creadora del pan con pollo, sin pollo. Ah, yo hago pan con pan de pollo sin pollo. Explícame cómo es eso. Una maravilla. Mire, se hace todas las cosas, menos el pollo. Todo lo que va el pan. Pero con pollo. Pero sustituyen el pollo con otra cosa. Es que hago el jugo como de pollo. Todo esto, las semillitas, le pongo los tomates asaditos, los chiles rojos, chiles verdes, los trazo todo, licuo todo bien sabroso y luego eso queda, solo que no esté el pollo. Miren, a mí de verdad, a mí me maravilla. Solo que no esté el pollo. Y el escabeche, y aquel repollito tan sabroso con su mayonesa que uno lo hace. Cosa más rica. ¿Qué color es más maravilloso? Tiene rojo, tiene verde, tiene blanco, tiene anaranjado. Tiene, de todo. De todo. El escabeche delicioso. Dígame cuántas cosas no tiene el chile. Miren, y dígame cuántas cosas. Un restaurante. Sí. Que se llama Ovo lacto vegetariano. No funciona la uva. Sí, no funciona. Es que es para el 2020. Tenemos varios días. Mira, no, solo uno, ¿verdad? Ya no hay pasado. Sí. Pero bueno, en este caso, Becky, se vienen propósitos para el 2020. No comer carne. Es que abuelita, es que mi yo ya le dije, ando buscando un animalito muerto para comer. Mi cuerpo me lo pide. Pero con 21 días de crudo. Se le hasta pila el dije. El martes, quiero ver, ¿cuándo va a ser? Las papilas. La otra semana, ¿qué le parece si nos viene a cocinar? La primera semana de enero. Sí. Para que nos haga un detox, una desintoxicación estomacal de tanta carne. No voy a estar. Voy a venir hasta el 6. ¿Ni de dónde, niña? A visitar a la familia, ¿va? ¡Ah, vaya! Mira, le voy a poner un papel. Le voy a hacer la rueda del zapato para que me traiga de los Yunaes algo. ¿Qué quieres? Entonces, pídanlo. Talla 7. Talla 7. ¿Y Becky, cuáles son los propósitos de Becky? Ah, bueno. Soy 7. O sea que me quedan los tacones de Georgina. Y Becky, ¿qué talla es? Y los propósitos también. Veamos. 37. Ah, pues 7 igual. Tiene un montón que traerme. Vale, mire cuántos pasos. No, Shirel, no, solo los dos, tres. Yo soy 7. Para que me pase. Se me abrió la zapatera de Nayensi Clavel y de Georgina. Ay, así es. Chido. Mira, Becky, los propósitos para este 2020. ¿Cuáles son los propósitos de Becky? ¿Cuál es el mensaje para todas las personas que hagan? Bueno, este año le hemos dado duro aquí en Hola El Salvador, en Canal 12, para hacer un El Salvador más inclusivo. Y es por eso que también en este año Becky se sumó como reportera de Hola El Salvador y eso nos llena de muchísimo orgullo. ¿Cuál podría ser tu mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo? Bueno, un propósito para el 2020... como primer lugar es continuar este proyecto, trabajar mucho más, con más fuerza en el canal de YouTube
También hacer mucho más videos con ideas más creativas sobre la cultura sorda para alcanzar esta inclusión, esta interacción con oyentes y sordos. Igual me gustaría viajar para conocer también, para eso necesito un trabajo, trabajar muy duro. Quiero conocer comunidades de personas sordas y quiero enviarles un mensaje a todos ustedes como personas con discapacidad o sin discapacidad. Lo importante es conocer sobre los temas de inclusión y que ustedes aprendan a ser abiertos, a entender la cultura sorda, a aprender cosas nuevas, no ser cerrados en un mundo interior nada más, sino tenemos que abrirnos a las diferentes comunidades en el mundo también. Yo les aconsejo y mi mensaje es también en Hola El Salvador seguir mostrándoles como reportera este mundo de las discapacidades, pero también como sordos, que nosotros podemos hacer cualquier cosa en general. Tenemos iguales habilidades que cualquier persona y podemos desarrollar todos los temas con fuerza. Pero igual me encanta hacer temas diversos para lograr esta inclusión, esta unión de ambos mundos. Y bueno, y es que también Becky es licenciada, ya se graduó también. En educación. En educación y también lo del libro, también realizaron, bueno, realizó el libro, también realizó la propuesta a la Asamblea Legislativa, o sea, ha hecho la diferencia. De una manera muy especial y por eso Becky te queremos felicitar de todo corazón, gracias por enseñarnos a nosotros y también Sheryl nos ha enseñado mucho en este año. ¿Cuál podría ser tu mensaje para todos tus amiguitos inteligentes que no se pierden los miércoles de Sheryl, también tus reportajes que son educativos y que son parte también de la familia de El Salvador como reporterita? Reporterita. Bueno, pues les deseo un feliz año nuevo, que este año le den con todo, que sean los mejores en todo lo que hagan, que se esfuercen y que nos fijemos en lo que le metemos a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Wow. Y la abuelita, aparte que no comamos carne, que un mensaje para toda la gente que nos ve, abuelita. Okay. Yo creo que muchas personas toman leche porque no saben qué leche es hacer. Voy a hablar de la leche. Me llega, me encanta. Hay personas que creen que los niños sin leche no van a vivir y sí pueden vivir. Pueden comer ellos la leche de almendra, leche de alpiste, leche de semilla de... ¿Soya? No, soya no mucho uso, pero sí es buena. Ajá, la leche de semilla de coco. La de coco, sí. Yo la bebo mucho. Y la leche de almendra junto con la semilla de lo que sea de la cuaste, ¿cómo se llama? Yo no sé. Pepitoria. Apenas puedo hacer un huevo, ahorita no pregunto de ingredientes. La de medallote. Pero lo que más yo les digo que tomen es la leche de la semilla de ajonjolí. El ajonjolí es el cemento de los huesos. Tome ajonjolí y jamás le van a doler la rodilla. Tome ajonjolí y nunca le van a doler acá. Tome ajonjolí y no vas a padecer de nada, porque yo no padezco nada. ¿Y el ajonjolí quita el mal de amores, abuelita? No. Si el ajonjolí no quita el mal de amores, entonces nada se lo va a quitar. La leche de cabra también. Mire, y para que... Gracias. Es la mejor. Abuelita Elmi, ¿y para que alguien se case, el ajonjolí funciona? Ya deja de estar inventando, Georgina. Mil gracias a todos por estar aquí, por venir, les agradecemos mucho por su tiempo. Nos vamos a hacer una pausa antes que Georgina, ¿verdad?, comience y siga ahí con sus semillas y todo lo demás. Así que pausa, ya volvemos.
Las cosas importantes las haces tú. Muchísimas gracias a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador por patrocinar todos los días lunes esta sección de migración. Y hoy, 30 de diciembre, vamos con la última asesoría de este 2019 y está Josué Caleb Fortis con nosotros. Él es el subgerente de ayuda a asesoría migratoria. Mi estimado Josué, qué gusto saludarte. Última asesoría del 2019. Un gusto, muchas gracias. Buenos días. Aquí estamos en representación de Heriberto, pues, y hablar de siempre un tema importante migratorio en este último año. Hoy hablamos del proceso del Centro Nacional de Visas. ¿A qué nos referimos con eso? Claro, es importante hablar sobre esto porque, de hecho, el proceso de visa es el último proceso para que antes de que una persona vaya a su cita, a la entrevista, a la embajada, tiene que hacer ciertos procedimientos, es decir, tiene que enviar cierta documentación, hacer ciertos pagos para que esta persona pueda ir a la embajada americana. Cuando una persona es peticionada, entonces, y es aprobada la petición en migración, migración lo que hace es trasladar su petición al departamento de visas y ellos se pondrán en contacto ya sea con el peticionario o con el beneficiario para poder concluir con el trámite. Ok, espérame, me llama mucho la atención esto. ¿Cómo sabe entonces un posible inmigrante que ya tiene que comenzar el proceso en el Centro Nacional de Visas? El mismo departamento de visas le va a enviar correspondencia. Ajá. Usualmente lo hacen 6 meses antes de que tenga una visa de inmigrante disponible. Empiezan a enviarle correspondencia y le dicen, vaya, está bien, su petición está lista, envíenos la siguiente información, envíenos la siguiente documentación, sigue estos pasos. Entonces le envían correspondencia a la persona con los pasos que debe realizar y esta persona tiene que tomar acción, porque si no lo hace, el proceso entonces va a ir deteniéndose mucho tiempo, se va a ir atrasando y es probable que si pasa demasiado tiempo, 1 año o hasta 2 años, corre el riesgo que este proceso sea cancelado. ¿A dónde te llega esa correspondencia? Va a llegar usualmente por correo electrónico. Ahora esto del departamento dice está bien actualizado y como nos piden correos electrónicos al inicio del proceso, entonces envían la correspondencia por ese medio. Pero también envían correspondencia en físico a las direcciones de domicilio de las personas, pero eso es un poco más tardado. Okay. Llega donde el peticionario en los Estados Unidos y también llega aquí en El Salvador a la dirección de la persona que vive, que es el beneficiario acá en este país. Aquí hay casos de casos. Vamos a poner un caso extremo. ¿Qué pasa si alguien se cambió de casa en el que tenía registrado que le llegara la correspondencia y que además de eso perdió la contraseña del correo electrónico o la cambió y no se ha dado cuenta de que le ha llegado correspondencia? Y pues obviamente el Centro Nacional de Visas está esperando que se le responda con algunos documentos que necesita para seguir el proceso. Lo que tiene que hacer esta persona es actualizar lo antes posible esta información. Lo que muchas personas hacen es contactar al departamento de visas mediante una llamada telefónica o mediante un correo electrónico alternativo para que puedan entonces actualizar los datos. Esto es importante porque al nomás la persona reciba correspondencia debe seguir los pasos adecuados. Y vamos a mencionar un poco sobre estos pasos. ¿Cuáles son estos? Esas son como las instrucciones. Las instrucciones. Ajá. Que ellos reciben. Le generan un número de caso y le generan una contraseña para meterse en línea. Ajá. Hoy ya todo es en línea prácticamente. Hace unos años atrás todo lo que requerían por correspondencia normal. Ahora no. Ahora piden que uno al sacar la documentación lo escanee y lo envíe escaneado siempre al departamento de visas mediante este acceso que le otorgan. Uh-huh. ¿Cuáles son estos pasos? Debe pagar la carta de sostenimiento que son $120. ¿Qué es la carta de sostenimiento? Es el soporte económico, es decir, la persona que va a recibirle en Estados Unidos, que es el peticionario, da fe de que esta persona que va a emigrar no será una carga para el Estado. Entonces, esta persona va a proveer sus documentos de soporte económico. Por ejemplo, debe de enviar copia de los taxes del último año, debe enviar colillas de cheque para demostrar que sigue trabajando. O, por ejemplo, algunas personas no tienen las colillas de cheque, pero mandan una constancia de empleo. Entre otros documentos, está también el reporte del IRS del 2018 que reportaron sus ingresos del año anterior. Entonces, al enviar toda esa documentación, luego hace el siguiente pago, que son $325 para la visa de inmigrante. Y la persona que es beneficiaria en El Salvador debe enviar todos esos documentos civiles, partida de nacimiento, por ejemplo, solvencia de la policía, llenar su formulario DS-260, y si toda la documentación está en orden, el Departamento de Visas asignará una cita
para que la persona se presente a la embajada americana. Mira, Josué, ¿ese proceso se tiene que seguir con cada categoría de inmigrante o es diferente para cada uno? Todos los procesos que van al departamento de visa son exactamente iguales. Ajá. Tiene que hacer los pagos correspondientes, enviar la documentación, solo que dependiendo la categoría va a requerir más documentos o va a requerir menos documentos. O por ejemplo, si es un grupo familiar, tal vez el requisito económico sea mucho mayor que el que una persona nada más está emigrando. No es lo mismo una persona que emigra a cuando están emigrando quizás 5 o 6 personas del mismo núcleo familiar. El requisito económico va a ser un poquito más alto. Hablemos de los problemas más frecuentes y esto es para tenerlo en cuenta por si alguien está realizando este proceso, si se ve con alguno de estos, que sepa qué hacer. Claro que sí. Y es que algo que Heriberto siempre recalca es lo siguiente, no se quede en la edad de piedra. Todavía mucha gente sigue haciendo los pagos mediante money orders, mediante cheques personales de los casos anteriores. Lo que pasa con esos procesos es que lo retrasan innecesariamente casi 3 meses. Entonces, uno de los errores es no pagar en línea. Otro de los errores es no traducir los documentos que van a enviar al departamento de visas. Por poner un ejemplo, hay que enviar una partida de nacimiento, obviamente va a ser de aquí de El Salvador. Sí. O puede ser de otro país, pero quizás de habla española. Entonces, ¿qué sucede cuando llegue a Estados Unidos? Ellos no van a tener acceso, ¿verdad? Solamente a leerlo así por así. Debe ir una traducción de ese documento, de esa partida o de la solvencia. Muchos de los errores que vemos también es que no llenan correctamente el formulario de S-260 o están omitiendo información. Uh-huh. Ok, esa es información que le puede servir para que, si usted se encuentra con alguno de estos problemas, sepa cómo solventarlo. Ahora, José, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la población? Porque sabemos que hay muchos que han sido estafados, hay muchas personas que se les ha demorado el proceso porque no lo han hecho adecuadamente y otras personas que en este momento lo van a someter. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué recomendaciones se dieron? Primero, mantener sus datos al día. ¿Por qué? Porque si no tiene los datos al día, nunca recibirá su correspondencia. Segundo lugar, al recibir correspondencia, asesórese muy bien. Hay personas que no leen las instrucciones y quieren hacerlo por su propia cuenta o una amistad que quiera ayudarle. Está bien, pero que lean las instrucciones, porque si no leen instrucciones va a suceder que van a enviar documentos erróneos o quizás van a haber documentos faltantes que va a atrasar innecesariamente su procedimiento migratorio. Haga los pagos en línea para acelerar el proceso y asegúrese de que toda la información que va a enviar es verídica y que corresponde con la documentación que va a enviar. ¿Qué sucede, Josué, si pues estaba esperando el correo, pasó el tiempo de vigencia y qué hacer en ese caso? O sea, ¿se cierra tu trámite o lo dejan archivado hasta que aparezcas? ¿Qué podemos hacer? No, hay que tener mucho cuidado. El departamento de visas, digamos que envió el día de hoy una correspondencia con los pasos a seguir, pero no hicimos nada con respecto al proceso porque no nos dimos cuenta. Tenemos un año a partir de esa correspondencia para nosotros, ¿verdad?, enviar la información o contactarlo al departamento de visas. Si en ese año nosotros no nos contactamos, ellos entonces suponen que no queremos continuar el trámite. Enviarán una segunda correspondencia indicando que su caso va a ser cerrado si no se comunica con ellos y le dan otro plazo de un año para poder comunicarse. Si en el lapso de ese tiempo la persona no hace nada, entonces la petición puede quedar anulada y el caso se cierra y en muchas ocasiones tienen que volver a iniciarlo de nuevo. Exacto. Bueno, Josué, ya hablamos sobre las recomendaciones de este tema, pero quiero que demos algunas recomendaciones para que no se dejen engañar. Muchas veces se van donde algunas personas que dicen que te pueden ayudar, que dicen que te van a acelerar el trámite o que dicen que hay que pagar para obtener algún tipo de visa, lo cual es falso y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Claro que sí. Hemos visto muchas personas que llegaron a la oficina o de nosotros y llegaban lamentándose porque habían gastado casi 8,000, 9,000, 10,000 dólares por un proceso que supuestamente ya le iba a salir y cuando entrábamos al sistema no habían hecho nada. Entonces, para que no le estafen, por favor, la persona que le está llevando su caso, pida copia de qué documentación están enviando al departamento de visas, que le comprueben si hicieron los envíos, que le comprueben con evidencia que usted tenga acceso a esos pagos en línea si ya se realizaron y que no le han quitado su dinero. Y más importante todavía, siempre pida segundas opiniones. No dejarse llevar porque algunos procesos migratorios no son todos iguales.
Así que, dependiendo sus requisitos, es lo que va a tener que mandar al departamento de visas y siguiendo las instrucciones que ellos le digan. Ok, perfecto. Josué, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todo este año. Siempre estás viniendo acá junto con Heriberto y nos están dando buena asesoría. Pero hay algunas personas que quieren hablar con ustedes, necesitan solventar algunos trámites. ¿Cuáles son los contactos? Claro que sí. Tenemos un correo electrónico en el cual pueden escribirnos. Tenemos el correo que es tv.ayudamigratoria@gmail.com. También pueden llamarnos al 2298-9685-9686. Y tenemos el teléfono de WhatsApp 7736-4852. Ok, Josué, siempre es un gusto hablar con vos. Te esperamos por aquí el siguiente año. ¿Sí? Ahí estaremos. Muy bien. Con esta información nos vamos hasta la sala principal. Por allá está Ana Yancy. Hay cosas que no le confiarías a un desconocido. Las cosas importantes las haces tú. Si necesitas sacar tu visa de los Estados Unidos, infórmate en nuestro sitio, tuvisatutramite.com. Presentó. Muy bien, gracias Henry, ahí tenemos la entrevista. Y ahora, señores, buenas recomendaciones gracias a la familia de Zetagás, que premia tu lealtad regalándote Zeta puntos por cada cilindro que compras, los que puedes canjear por increíbles productos. Y afiliarte es fácil, solo debes llamar al call center de Zetagás 2206-7000 y registrarte. Si realizas tu pedido a domicilio, tus Zeta puntos se acumulan de inmediato. Si visitas un centro express autorizado, hay que reportar esa compra al instante con tu distribuidor para acumular. Y recuerda que recibes un punto por cada libra. Es decir, si tu cilindro es de 25 libras, acumulas 25 Zeta puntos. Y cuando hayas acumulado lo suficiente, puedes visitar cualquiera de los centros de canje que están ubicados en Santa Tecla, Ilopango, Unicentro Soyapango y Troncal del Norte. Busca más información en la fanpage Zeta Premia El Salvador y recuerda que Zeta Gas premia tu lealtad. Y aquí tiene todos estos increíbles productos, maletas, basureros, cacerolas, aquí tiene todo este set, la sanguchera que veo por ahí. Uy, tantas cosas que tiene la familia de Zetagás para todos ustedes, así que ya saben, vaya, reporte esa compra porque todos esos puntos se le van a ir acumulando y cuando usted ya sienta que tiene ahí más o menos los puntos, vaya a canjearlos en diferentes centros autorizados para que usted vea no solamente estos productos que están aquí, porque allá en los centros hay muchísimos más, hay una infinidad de productos que yo sé que a ustedes le van a servir muchísimo. Por ejemplo, a Georgina la cacerola obviamente le caería de maravilla, ¿verdad? Más que todo eso, no, arroz tiene que, eso es, arroz es el propósito de Georgina de este nuevo 2020 para que ella pueda hacer arroz. Ya los panqueques ya los domina, ¿verdad? Y bueno, ahí están todos los productos, todos estos productos que usted necesita para que vaya a canjearlos en los centros express autorizados. Y bueno, con esta buena noticia, nuestros compañeros no tienen otra mejor. Chicos, ¿qué van a hacer? Mejor dicho, ¿qué están haciendo? Miren, cuando dice la canción vamos a brindar con el por el ausente, es porque se va a brindar realmente por el ausente. Pero todo esto, ¿con qué vamos a brindar? Bueno, con la familia de APAC. Y es por eso está con nosotros Raúl Enrique Rojas, él es instructor bartender de APAC. Y están los que los tenemos cortitos, los estudiantes. Está con nosotros Marlon, Mercedes y Rigoberto. Bienvenidos este 30 de diciembre del 2019. ¿Quieren disfrutar aquí toda la gente que está en el estudio de diferentes bebidas? ¿En qué consiste, Raúl, las bebidas navideñas? Mire, consiste por lo menos en tener elementos propios de la temporada, colocar elementos bastante prácticos, elementos que podemos obtener en nuestro mercado de forma fácil y que también nos intensifiquen sabores o que nos brinden sabores en los cuales no estamos acostumbrados en el transcurso del año. Yo no sé, pero me siento así como se me está haciendo agua a la boca. Yo creo que el clima, eso es lo que buscamos, la el clima, la música, no sé. Un entorno bastante agradable en este penúltimo bueno, día antes del año. De comenzar, ¿sí? Antes de comenzar a cada bebida, solo quiero conocer algo. ¿Cómo se preparan los chicos? ¿Qué les enseñan? ¿Qué bebidas pueden preparar y para qué salen aptos para ir a trabajar ahí en la parte? Bueno, vamos por puntos. ¿Qué les enseñamos a los muchachos? Todos los lineamientos básicos para trabajo en una barra profesional. El diplomado dura 6 meses. Es dentro de las 5 sedes de APAC a nivel nacional.
Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Lourdes y Soyapango. ¿Cómo salen aptos ellos? Ellos salen aptos para poder desarrollar bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, bebidas a base de café y también con los conocimientos teóricos propios de cada alcohol para poder desarrollarlos y ponerlos en las prácticas. Por eso trajimos en este momento a la no alcohólica, o sea, yo, y al alcohólico, o sea, Henry. Bueno. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Contanos. Estamos preparando una blanca Navidad. ¿Qué es esto? Una blanca Navidad. Correcto. Es una base de frutos rojos. Le vamos a colocar una pulpa o un extracto de jícama y lo vamos a complementar para aquellas personas que no ingieren alcohol, conductores designados. Como yo. Sidra de manzana, ¿sí? Entonces, okay. Esa será nuestra primer bebida. Y para los que no manejamos, ¿se le puede poner piquete a esta? Para los que no, ¿sí?, manejan, una recomendación por los sabores que tiene la fruta, pues mire, es un vino espumante, ¿sí?, que también podemos realizar el vino de elección. Bueno, aquí nos vamos a sacrificar. Alguien, ¿cómo?, tiene que hacer el trabajo duro, sí. Entonces aún no lo han contratado como catador en este programa, ¿verdad? En lo que termina el compañero Marlon de elaborar la primera bebida, empezaremos a hablar de la segunda bebida, que esta, okay, ya tiene presencia de alcohol. Tenemos un Sweet Green, es una bebida verde en base a frutos que tienen propiedades antioxidantes. Es una mezcla de arándanos blancos, jugo de manzana verde y le vamos a colocar un vino blanco también que puede ser de elección del consumidor, ¿sí? Lo que buscamos es, sí, aunque sí es cierto, necesitamos consumir bebidas alcohólicas con responsabilidad, también el estudiante va enfocado a cuidar de la salud y del bienestar de los comensales. Entonces, estas bebidas son para que disfrutemos en un ambiente sano, en un ambiente cordial, familiar, amigos, etcétera, y con una algarabía de un despidiendo el fin de año. Mira, y estamos a punto de, mira, Henry se le está haciendo agua a la boca, Henry. Pero fíjate que yo creo que mejor vamos a pasar para allá porque aquí, pues, ese pues, como que para agradar el ambiente y todo, ¿verdad? Mira, y bueno, Raúl, ¿esto con qué se acompaña o podría ser simplemente para el brindis o para el cóctel de entrada? La primera bebida puede ser la bebida de bienvenida, ¿sí? Para la cena familiar, cena de amigos, puede ser el cóctel de bienvenida. Y ya luego la segunda bebida que tenemos a base de vino blanco puede acompañar muy bien una cena a base de los elementos tradicionales de este día, ¿no? Un lomo de cerdo o carne de pavo. Cualquiera. ¿Todo va en base a medidas? Correcto, sí. Buscamos una ingesta de alcohol responsable y estamos trabajando un volumen alcohólico de 3 grados de alcohol por copa. Tengo una pregunta y muy seria. Y usted me va a dar porque es el instructor, el experto en esto. Diga. Yo siempre les he dicho, cuando me pongan de ese lado, pongan un dedo, le dice. Pero entonces, ¿cómo se mide el dedo? ¿Así o así? Bueno, en realidad, a los salvadoreños el grosor del dedo nos rinde como unos 25, 30 mililitros. ¿Acostados entonces? Sí, acostados. Aquí ya es para aquellas personas que ahí ya tenemos... Que quieren más guarito. Sí. Bueno, en este caso, lo único que nos falta es agregarle el vino blanco, que vamos a tener por aquí. Vamos a agregar 2 onzas de vino. Recuerden que los productos es mejor estar fríos y por aquí tenemos nuestra primera bebida con presencia de vino blanco. Creo que sacrificar en este momento. Pero porque... mira, le pusieron manzana y también kiwi. Correcto. Ahorita ese es sidra, ¿verdad? Esta es sidra de manzana. No es alcohol. No es alcohol. Espérate, que yo escuché que aquí había un jugo de frutas. Yo vengo, correcto, por el jugo de frutas. Jugo de frutas, con gusto. Jugo de frutas. En este momento... Yo escuché que había un jugo de frutas. Aquí tiene. Vaya, Anita. ¿Este es? Este es... Este ya tiene sidra, ¿sí? Vale, y es una base de puré de frutos rojos con jugo de jícama y sidra. Ok. Estas bebidas se pueden relanzar o se pueden brindar únicamente la mezcla de jugo de arándano, jugo de uva de manzana amarilla, perdón, y la fruta que es kiwi y manzana verde, ¿sí? Ah. En cualquiera de estos casos podemos ingerirlas con alcohol o sin alcohol. Mira. ¿Me quiere quedar haciendo el programa usted? Con qué gusto. Rico, tenemos la misma bebida. Sí, sí. Salud. Vamos a brindar por APAC, porque aparte de crear profesionales, también en este caso
los pueden seguir en sus redes sociales. Correcto. Para poder recibir estas clases de bartender profesional, que aparte de ser certificados, miren ustedes, tener un hijo que estudie en la PAC, niño, te alivian en la casa. Sí, sí. Me voy a cruzar, No tiene alcohol, no va a tener. Recuerde que puede visitarnos en nuestras 5 sedes en el año 2020. Estamos en Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, Lourdes y Soyapango. Son sedes puertas abiertas para que la gente pueda visitarnos. Están en la disposición de ver cómo se brinda la formación gastronómica para los jóvenes. Tenemos horarios matutinos de 8 a 12, vespertinos de 1 a 5, nocturnos de 5 a 8 en algunas sedes. Y también puede visitar nuestra página de Facebook, que es Academia Panamericana de Arte Culinario APAC, donde contamos con todo el programa que podemos desarrollar en la academia. Perfecto. Algo que me gusta de la preparación en APAC es de que salen listos para poder estar en lugares con estándares internacionales, sí. Trabajar en cruceros, ir a países donde exigen, o sea, es un nivel muy, pero muy alto. Somos la única academia certificada por el Foro Panamericano de Artes Culinarios aquí en El Salvador. Los muchachos salen con los lineamientos básicos, teóricos y prácticos que les dan la pauta para poder formar parte de la vida laboral en cualquier momento y en cualquier rama de la gastronomía que ellos lo prefieran. ¿Se dan cuenta? Salud por APAC. Salud. Salud, saludcita. Salud por APAC. Bueno. Chicos, venden. Ustedes no toman porque son los estudiantes. Sí. Hey, si algún día me ven por algún lado ahí, ya saben, así vamos a medir así el dedo y cuando al lado contrario. El alcohol. Raúl, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de estar junto a nosotros. Chicos, gracias por querer tener conocimientos sobre esto. Y por supuesto, toda la familia de APAC, te mandamos un caluroso saludo, un abrazo y salud para todos ustedes. Mil gracias. Ha sido un placer. Sí, gracias. Y de esta manera nos vamos a pausa con un salud. 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 Mi copita llega a rebosar. Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden entre la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Mira, te echaste buen arte en esto. Déjame gracias. Que te quedó increíble. Pasé toda la noche. No, mentira, no te puedo mentir. O sea, de verdad que esto yo se lo dejo a los profesionales. Es por eso que vino a qué. ¿Qué? Carnaval. Carnaval, ¿qué más que carnaval? Que nos hizo esta hermosura también de decoración de globos. Mira. Mira qué espectacular. Mira, los globos. Y personalizados. Personalizados. Porque dice 2020, feliz año nuevo. Faltan Mami, cinco para las 12. El relojito también que sale en los globos. No, de verdad que está increíble la decoración. Son especialistas. Déjele a usted los bautizos, los cumpleaños, los 15, todo a ellos porque ellos se van a encargar. Las despedidas de soltera. Las despedidas de soltera. Ya esas ya murieron las despedidas. Ya, vos no sabían, mira. Pueden sorprender. Pero oh miren. La verdad que queremos agradecer definitivamente a Carnaval por nuestra decoración de este día. Miren las letras chivísimas, muy detallistas y eso nos encanta, que cada detalle es el que cuenta. Así es, así que muchísimas gracias Carnaval por nuestra decoración. La hemos disfrutado muchísimo en esta mañana. Y bueno,
Georgina, sabes que a lo largo de todo el año, ¿verdad? Hemos recolectado saluditos, en Navidad recolectamos algunos y ahora tenemos un saludo especial de fin de año, así que vamos a verlo. Hola El Salvador, feliz año nuevo 2020. Que la paz de Dios acompañe cada una de nuestras familias y proyectos. Eso sí, tendremos que hacer un mayor esfuerzo para alcanzar las cosas con mayor facilidad. La bendición de Dios está en la vida de todo aquel que se esfuerza y es valiente. La Biblia dice que no debemos de tener temor. Así que en este año 2020, en la visión perfecta de Dios, esperamos que Él nos acompañe en todos nuestros proyectos. Que Dios les bendiga y feliz año. Muchísimas gracias, Pastor Toby Junior. Mil gracias, gracias. Y fíjate que también, bueno, hemos estado recibiendo saludos de parte de muchas personas que queremos. Ay, gracias por el chipi chipi. Vení pues, vení pues. Miren, el chipi chipi. Así ven. Amor, te voy a comprar. Ya sé que te voy a comprar. ¿El qué? Ya sé que te voy a comprar. ¿El qué me vas a comprar? Pero es un secreto entre los que vamos a Plaza Mundo y yo. Ah, no te creo. Mira, escucha bien. ¿El qué? La Navidad ya llegó, o sea, el 24 de diciembre, 31, el día de mañana. Pero ¿sabes qué? Plaza Mundo no tiene horario y es por eso que llegó a Plaza Mundo. ¿Saben qué? ¿El qué? Una super promoción. Porque ¿cuál? Usted va a poder comprar, participar y ganar también en esta Navidad y este año. Y es que así de fácil, por compras de $25 en adelante, se puede participar en la rifa de Hyundai Atos 2020. Así que ingrese a la fanpage de Plaza Mundo para consultar más información y detalles de participación. Plaza Mundo, como en casa, señores. Así que ahí teníamos esa promoción importante que decirles. Ya me dieron ganas de bailar. Ya me dieron ganas de bailar. Pero no con vos. ¿Quién viene? Ah, ¿no querés bailar conmigo? Y yo feliz dándole el cachetito. Así de cachete con cachete. Tengo ganas de bailar, pero no con vos. ¿Con quién? Con alguien, con un grupo que yo quiero muchísimo. ¿De verdad? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Son tres mujeres en la delantera. Tres mujeronas, ¿verdad? Mujeronas. Qué bueno, que la verdad que la hemos pasado súper bien con ellos. Hacemos con muchos grupos este año, ¿no sentís? Cómo no, la hemos pasado espectacular. Y es que mira, ya adiviné quién es. Sonora Hechicera va a estar con nosotros más adelante. Así que no se lo puede perder porque venimos con buena música aquí en Hola El Salvador. Mientras tanto, vení para acá, baila conmigo pegadito. Se me va a enojar Ricky. Vamos a una pausa, volvemos. Chipi, chipi. Te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Ay, amor, te voy a comprar un trenecito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar. Verdadero honor, un gusto, Sonora Hechicera, que estén con nosotros. Al igual que ustedes ahí en su casita, es un gusto que estén pendientes todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 11:30. Y bueno, en cada celebración hay un brindis importante y es por eso que vamos a hacer nuestro brindis aquí en El Salvador. ¿Por qué vas a brindar? Yo brindo por los buenos momentos, por los malos momentos también, que nos han dado lecciones increíbles y aprendizajes. Que no haya arrepentimiento alguno, porque cada día Dios nos trae nuevas oportunidades y es por eso que este 2020 va a ser ya con la conciencia y la reflexión de cada cosa que nosotros hacemos. Así que por un mejor corazón y por supuesto por toda la gente de Hola El Salvador, que ustedes, los televidentes, hacen Hola El Salvador. Hola, El Salvador. Perfecto, Ana. Bueno, yo voy a brindar por mi futuro matrimonio. ¡Por su boda! ¡Ay! Lo
siento, me emocioné. Mi futuro matrimonio, porque Dios siga siendo siempre el centro de nuestras vidas. Que se lleve. ¡Oh, oh! ¡Precio especial! ¿Y tú, Henry, por qué vas a brindar? Bueno, yo quiero brindar por las personas buenas en nuestro país, por las personas trabajadoras y porque en este 2020 vamos a tener un cambio significativo en nuestro país y que sea de provecho para todos. Muchísimas gracias por aquellas personas que se levantan muy, pero muy temprano, 2, 3, 4 de la mañana y andan de pie transformando nuestro país, sacando adelante a sus hijos, sacando adelante a sus colonias, tratando de hacer siempre lo correcto. Por cada uno de ustedes y por nosotros voy a brindar. Muchachos de la Sonora, al mismo tiempo, vamos a levantar, por favor, y queremos decir salud a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Salud! Aquí en Medina les encanta. ¿Y saben qué? ¡Para el centro! ¡Para arriba! ¡Para el centro! ¡Yay! Y miren, ¿y saben qué es lo más importante? Bueno, yo quiero hacer un paréntesis, rápidamente se me olvidó. Este año egresé de la universidad y ¡eso es bello! Que le dedico el 100% a Dios. Y a mi papi, así que también es para él, así que sacamos este amor solamente. Era un paréntesis que lo cierro rápidamente, pero hasta ahorita me acordé y empecé a meditar. Y yo sé que muchos tenemos muchas cosas este día especial. Y que ese brindis es para motivar a aquellas personas que han dejado de estudiar, sí, que lo retomen en ese 2020. Totalmente, miren, la educación definitivamente no solo es por tener un título o un papel, como dicen por ahí, sino que bueno, hoy también la Anita egresó este año su segunda carrera. También Henry Urbina terminó su posgrado. Y la verdad que estamos felices de que podamos ser un ejemplo también para muchas personas, inspiración de que no importa la edad, sino que hay que perseverar en lo que uno quiere, en lo que uno hace. Y los sueños se pueden cumplir. Y qué mejor si vas del lado de la parte del conocimiento. Por supuesto. Bueno, y siempre invitarlos para que el 2020 esté con nosotros, nos sintonice a través de Canal 12, su programa El Salvador. De 8:30 a 11:30, es un gusto trabajar para cada uno de ustedes. Es un gusto llevar contenido que les esté ayudando. De igual manera, queremos agradecer a todos nuestros amigos, los profesionales que vienen al programa a dar consejos a cada una de las personas, médicos, abogados, expertos, coach, todas las personas que vienen aquí. De igual manera, queremos agradecer a todo el personal de Hola El Salvador, de Canal 12, de RSM, que no se ve, que está tras cámaras y que de vez en cuando hemos logrado sacarlos por ahí. Pero por aquí tenemos en el piso a los amigos camarógrafos. Hay personas que están en el máster que no se ven. De igual manera hay personas que trabajan muy duro en las oficinas, en el área contable, la presidencia, producción, coordinación, y que están trabajando todos los días para que este programa pueda llegar hasta cada lugar, hasta donde nos están viendo. Ay, muchas es que gracias. Aquí nos ponemos de sentimentales. La niña por estar aquí. Sí, niña Mima, denme más vacaciones. Nos queda decir 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año! Sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero tomar una sonora y a bailar, yo quiero cerveza hasta que flote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Cabeza, no.
nada, me sigue la policía. Prefiero seguir bailando, que no pare la alegría. No quiero tomar, con la sonora y la bailar. No quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, y me despierta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Las campanas de la iglesia están sonando.